Yeah! ¡Shots! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José Ríos y conmigo siempre está Chava. Y esto es Shots, y en esta ocasión les vamos a hablar de El Pato Lucas. No es cierto. Este. <laughs> ¿De qué? Les vamos a hablar de Josie Smollett. Ok, muy bien. ¿Con qué empezamos? Yo te sigo, ¿eh? Con que estuvo en la película de The Mighty Dogs. Ah. Y luego fingió que lo putearon y entonces acabó su carrera. Sí. Yo tengo una Ese es el arco que yo entiendo de la vida de Josie Smolet. Yo por ahí tengo una impresión de que igual este sin, sin, sin los putos de mentiras, igual tampoco hubiera llegado tan lejos, pero bueno, <laughs> no hacía falta ¿no? mentir. Este. The Mighty Ducks. The Mighty Ducks. Uf, uf, ¿quieres que te dé un poquito de contexto de por, por qué sucedió en estas películas? Sí, sí quiero. Corrían los 90, chavales, sabes cómo eran en esa época. Corrían para todos lados. Corrían, pero duro. Con todavía remanentes de cocaína. Este, y resulta que Disney adquiere eh, un equipo de hockey que se lleva a Anaheim, que se llamaban los Patos, los Mighty Ducks. ¿no? Entonces dijeron: ¿Cómo hacemos para que la gente. Le empiece a, a echar porras a nuestro equipo y venga al estadio y pues esto sea business, ¿no? Pues tenemos un estudio, mano. ¿Qué tal si hacemos una película? donde unos chavitos se convierten en los Patsy son Greater Than Life. y la chingada. Y entonces todo el mundo se puede relacionar. Y, y le ponemos un logo chingón. Y entonces todo el mundo va a querer ir a ver los juegos de los Mighty Dogs. Y un ejecutivo de, de Michael Eiser, en esa época, Michael Eisner, le hizo. ¡Va! <laughs> y así sucedió la película de Mary Dogs. Entonces, o sea, la, la, los. Digamos, el equipo existió antes. Sí, señora. Ah, es que ellos lo fundaron en 1993. ¿no? Ajá, o sea, lo fundaron con. Comp Ajá. O sea, compraron la franquicia. O pues, sea, ya tenían como todo el negocio. Ajá. Uh -huh. Y fundaron el equipo en Anaheim. Ok. Y es de, es de Disney. Bueno, no, ya ahorita hay Ya no, lo vendieron en sí. el 2005. Sí, sí, ya no. Pero... A Henry y Susan Samueli. Sí, sí, pero eran, era de Disney. Y ya no se llaman los Mighty Dogs, solo no. son los Anaheim Dogs. Sí, señor. Mira nomás. Y esa misma estrategia comercial la trataron de repetir con los Ángeles Angels. Ah, sí que es un equipo que compró también Disney, lo puso a jugar en Anaheim. Primero eran eh, Los Ángeles, eran Anaheim Ángeles, eh, Angels, Anaheim Angels, which is fucking stupid. Este, <laughs> sí, pero si ahí estaba la ciudad, ah, como ajá. a 100 metros más. Sí, sí, entonces hicieron la película, eh, que es un fracaso rotundo, con Christopher Lloyd. Eh, él es uno de Los Ángeles. ¿Ah, sí? Christopher Lloyd es uno de los ángeles. Eh, porque la trama era que un equipo de chavitos, que, no, de, de un equipo como de segunda, que jugaba béisbol, bueno, de ligas este, de minors, pues, y que jugaba béisbol y que de repente unos ángeles les ayudan a ganar. Es básicamente la premisa. Y <laughs> sí, pues sí, con el uniforme oficial y todo el rollo, y, este, y no funcionó. Entonces cuando no funcionó... Eh, dijeron, bueno, miren, yo sé que jugamos en Anaheim, pero al Chile, que no es Anaheim, sino una extensión de Los Ángeles, ¿no? O sea, ¿no? O sea entonces al final le terminaron cambiando a Los Ángeles Ange Angels, ya tienen un, un, un following importante, no son ni de cerca el equipo de béisbol más importante de Los Ángeles, porque pues los Dodgers, este, pero, pero tienen, tienen su fanaticada, este, sobre todo porque juegan en Anaheim, o sea, ¿Quién coño va a vivir Pontu en, en, en Southeast? Y va a decir, ¿sabes qué? Yo, yo quiero ir a ver los juegos de ese equipo que está del otro lado de la ciudad. Exacto. Así, pero del otro lado de la ciudad. Yo quiero ver ese equipo que juega en. en Voy a cruzar en, un condado en entero. Voy a cruzar un condado entero para ir a ver a mi equipo. Mira, Manu. ¿no? Te lo pongo así. Yo soy aficionado al Cruz Azul. Chiquen a su madre todos. Este. <laughs> Cuando me mudé a la Nápoles, dije, al fin estoy viviendo mi sueño de poder ir caminando al Estadio Azul a ver a mi equipo de la mano de mi hijo. No le voy a decir que le vaya al Cruz Azul, solo lo voy a llevar a, a ver los partidos porque, porque lo voy a meter en esa mamada. Este, <laughs> claro que sí, el castigo me lo pusieron mis padres, yo no sé, tengo que ponérselo a mi hijo. Y, y, y ese mismo año, justo ese año, dijeron, es que ya venimos el Estadio Azul, vamos a jugar en el Azteca. He ido dos veces a la Azteca en, <laughs> a ver el Cruz Azul en tres años, mano. Dos veces. Y ahora que levanten la pandemia, vamos a Por favor. Te llevamos. Por favor. Por favor escupir. <laughs> ahí sí, fíjate, escupirnos todos en la cara. <laughs> gritando. Chega, toma. Uf, como extraño era gritar al estadio, mano. Exacto. Ponerme bien pedo en el estadio gritando, ahí, haciendo una torre, para saber cuántas me tomé. Para sentir lástima saliendo y que, bueno, ¿qué hago con esto? <laughs> Qué horror, qué horror. Bueno, entonces, así es, esa es la historia detrás de, de, de por qué se hizo esta película, mano. Y después hicieron una caricatura. Uh -huh. Pero venga. 1992. Ah, qué año. Guión de Stephen Brill, dirección de Stephen Hreck, eh, con Emilio Esteves. Uf, que en esa época era superestrella. Y un incipiente Joshua Jackson. Joshua José? Jackson, mano. Varios, varios sectores todavía, MC Ganey Por ahí sea, anda Keenan Thompson, ¿no? Pero hasta la segunda Ah, no, no, ah sí, cierto, entra oh, en la segunda La segunda, sí, la segunda Ah, yo pensé que era la primera ¿Estás seguro? Sí, es en la segunda Ok, es va Es en la que juegan ya con Islandia y todo esa onda. sí Sí, sí, es, sí es sí, la sí. sí, 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 Marguerite Moreau, o sea, Josie Smollett, que salió Está verguísima, por cierto, en la segunda que Islandia lo ponen como el malo y es como ¿Islandia qué? Esa gente es bien a toda madre y los ponen bien duros <laughs> y secos y es la gente más tierna del mundo, son súper chidos. Son cuatro babosos. Son cuatro y felices de ver a alguien más, así como de, oh, gente. Súper, súper agradables los, los islandeños y los ponen como. Y siento que en el guión original era Alemania. Siento que en el guión original era Alemania. Pero pusieron en Islandia. O porque... Rusia. Ah, pero, como, pero pusieron Islandia como para no meterse en ruidos políticos. Pues es que en 1992, yo creo que originalmente deben haber sido rusos y alguien dijo, no, 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 cámbiale algo más de ya, otra se acabó la, ya se acabó la Guerra Fría, eh. pon, pon a alguien que... ¿Quiénes pueden ser los malos? Entonces, en la primera, el Coach Bombay es un abogado, este Gordon Bombay es un abogado muy muy ducho. Uh -huh. este, muy, muy trucha. Muy trucha, así es. Y por ponerse pedo, creo que... Es una cosa tristísima esa película, es un dramono, ¿no? un <laughs> no espantoso, güey. Algo hace, no me acuerdo, acabo se, de ver. Se pone hasta el moco y maneja pedo. Ajá, ah, y se pone bien ese con un policía, ¿no? Ajá, ah, se, ah, se pone violento con un policía, entonces lo arrestan y lo hacen servir este... Es community service, Community ¿no? service y le quitan la licencia de abogado, este... Y no, el jefe le dice que no puede volver ah, sí a trabajar hasta que este hasta que haya eh, aprendido a ser mejor persona no sé qué mamada. Sí, el claro. señor se llama Docksworth. Entonces, este Bombay, cuando tiene este equipo todo chava y se empieza a encariñar con, encariñar con ellos, porque, o sea, no tienen equipo, no tienen protecciones de nada. O sea, están. Este. literalmente poniéndose revistas en las espinillas para protegerse, que, chale, está bien triste. Sí, este, es un dramono, ¿no, güey? Eh, va y convence a su jefe, que es el señor Ducksworth, de que el equipo se va a llamar los Ducks y entonces por, que para que los patrocine. Y después tiene un pleito con el jefe que no tiene ningún Nada, sentido. Nada, no tiene sentido eso. Y, y es un, te digo que es un dramón no, 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 no un durísimo, porque aparte, al principio, la primera secuencia es él ah, jugando de niño, sí, haciendo un shootout. Y que es lo que le jode la el cara. El entrenador le dice, si, si lo fallas, no, no solo te fallas a ti, nos fallas a nosotros, le sí. fallas al mundo casi, casi así sí, sí. de si no lo, vale nada. Si lo tío. fallas, el mundo va a implotar. Así es. Y que lo falla. Y, que caga. y, y eso le arruina la carrera de, de jugador de hockey. Así es, y ya no quiere seguir uh -huh. en los Falcons, una cosa así se llama. Sí, porque los son Haw los los del, Hawks. Son los del final, los Hawks. Uh -huh. Los Hawks. Y entonces... Este... Que le ponen su primera putiza. Ya sabes de eso de, de, de película de deporte, de, el equipo re, de que vas a enfrentar al final es el que te pone tu primera putiza. ¿no? Pues sí, pues sí, porque necesitas tu revancha eh, no, no estoy en contra, eh, me, mama esa, eh, me, me mama esa idea, me mama cómo se construye. <laughs> me maman las películas de deportes por eso, por cómo están construidas. Y porque son ridículas, <laughs> son todos. absurdas, pero son divertidísimas. Y entonces él les empieza a enseñar a ser un equipo. A jugar como los patos. Como los patos. The Flying Bee. Exacto, les enseña The Flying Bee. Signature Move ahí. Cuac, cuac, Ajá. Y cuac. va reclutando niños ahí por todos lados. Ajá. Este. Y ya. O sea. Y la no, fórmula perfecta y, y, gana. y ganan. Y Qué padre. Y son campeones. Porque en un shootout de Joshua Jackson. Ah, porque se está dando a la mamá de Joshua Jackson. También sí, claro, no. pues porque bueno. <laughs> Porque qué otra cosa vas a hacer. Pues un alcohólico que te canta despedir, güey. O sea, también le estás confiando... A tus... Es que esa es otra de esa película. Un güey que claramente tiene un problema de alcohol. ¿Quién soy yo para juzgar, no? Pero tiene claramente un problema de alcohol. Y le dicen, ¿sabes qué? Te vas a poner a cuidar un montón de niños con navajas en los pies. <laughs> ¿Qué tal? ¿Tú crees, Juan José, que a ti te deberían de dar esa responsabilidad? A mí no me deberían. O sea, yo no sé por qué no me han quitado a mi hijo. O sea, <laughs> o sea honestamente, nada más porque Daphne es una persona decente y por eso ella va por, en, por enfrente. Yo voy atrás, así como... como, como... Como escondido atrás de ella. Exacto. Ah, y además hay todo ese pleito con Banks, ¿no? Que resulta que él juega en el distrito de los Ducks. Uh -huh. Este. Y entonces él jugaba en los Hawks. Y se lo traen. Sí, y sí. Banks al principio no quiere jugar porque él es bien chido. Pero después se vuelve un pato. Cuac. Cuac. Cuac, cuac maldita <laughs> sea. La segunda. La segunda. Resulta que. Ahora van a jugar en los Junior Goodwill Games en California contra varios equipos internacionales y entonces... Empiezan ah, a reclutar jugadores de todo el país. Ajá, ¿sí? les traen refuerzos, entonces les traen un tejano que sabe usar es un una, lazo. Híjole, es una representación. Mira que está difícil que tú digas, bueno, pues vamos a representar mal toda una cultura de gente blanca. ¡Bum! ¡Vámonos! Ahí está. El tejano. El tejano. Y luego la chica, esta Kat, que es súper buena... Portera, ¿no? Súper buena portera. Y luego también aquí... Ahí una... sí está este... Bueno, él se lo encuentra en la calle, ¿no? A, a este que juega como street hockey. Ah, no, es que al principio... No, al principio están jugando y, y nomás no se hallan y no se entienden ahí. Este... Tiene... Ah, les traen un patinador artístico, un niño asiático. Este... ¿Quién más? Keenan Thompson. Todavía, es, eh, todavía no. Es que primero empiezan a jugar con ellos. Ya y, sé, pero él y se está se lo Kenan Thompson, en... Ajá. Que, que se burla de ellos todo el tiempo, y después descubren que Keenan Thompson tiene un slap shot ahí súper chido mientras juega en la calle. Y entonces traen a los refuerzos de la gente de la calle. Y entonces cuando reclutan Son a Keenan Thompson, cierto, <laughs> los que juegan hockey urbano así es exacto porque ellos sí saben jugar Yeah, I got a basketball shot siento que siempre es esa de de la de Charles Barkley cuando ya no tiene cuando ya no puede jugar bien y que se soma <laughs> en la de Space Jam y juega contra una chica y le, le gana y ¿no? es. Charles Barkley es, sí sí <laughs> I got a basketball shot y entonces este empiezan a jugar el primero juegan contra Trinidad y Tobago <laughs> y creo que les ganan no me acuerdo, pero creo que Trinidad y Tobago gana. O sea, pero... ¿cuántos, ¿Cuántas pistas de hockey habrá en Trinidad y Tobago, mano? No sé. Yo creo que le, a mí me interesaría mucho ver la película sobre el equipo de hockey. De sería como, como Cool, cool runnings, runnings. Claro. Sería Cool Runnings, pero de, 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 de hockey. O sea, Trinidad y Tobago es un, un país donde hay mucho dinero. por sí, 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 Y lo que quieras. Pero hockey. Ajá, ajá. Pues, o sea, es como... Sí, ajá, no. No... <laughs> de repente me sorprende un montón y me digo bueno, entras, ah no la selección mexicana de hockey me sorprende sí y aquí hay pistas y hay o sea, hay todo solo no hay nivel no pero este pero Trinidad y Tobago sí está chico, bien Tobago. difícil no pero bueno y entonces tienen que jugar contra Islandia que es el este El equipo tan intimidante con un coach que es todo culero también y muy duro y, y que juega y este muy, muy se, violento. se chinga la mano, ¿no? El, ah, el... el Coach Bombay, eh, este, al final de la primera, lo convencen de ir a probarse con las ligas menores de hockey uh -huh. y entonces empieza a jugar. Y en la primera película resulta que él es el Mir Minnesota Miracle Man. Porque sí, sí sube, o sea, si sí llega a jugar en las ligas menores y siendo aún, o sea, muchísimo más grande que todos los jugadores, le va súper bien hasta que le meten un trancazo y le desgracian el hombro, la rodilla, la muñeca, no sé, cualquier cantidad. Él iba a ser profesional, pero se chingó la rodilla. Más o menos, así le fue al Coach Pompey. Y entonces regresa y. Sí, no, pero yo decía de Gordon. Por eso. No, no, Gordon Bombay, perdón, el, el chavito. Este... Ah, Joshua Jackson, sí. No, el otro, el, ah, el rubio. Si Banks se sí, chinga la muñeca, no puede cargar bien el stick. Ah, sí es cierto. Sí, sí. Sí es cierto y no puede... Sí, es no cierto. puede girar la muñeca. Sí es cierto. No me acuerdo ni siquiera dónde va eso, pero me acuerdo que sucede. <laughs> ah, claro, <laughs> no, y les traen este, también a... Ah, porque... A otro, dude, otro enforcer como Fulton, uh -huh. que también es otro metalero, porque te acuerdas que... Sí, sí. Hay una escena, es que las acabo de ver. Hay una escena en la que Fulton y este otro, no sé cómo se llama, están, este, que, pues, ponen música de metal en, en, en su cuarto de la noche y oyes la música y hasta se oye toda ñoña. Dices, no sí. mames, los 90 eran cosas bien <laughs> Estos eran los metales. <laughs> Mi vida. Y es este, no, y, y está chingón. Ya me acordé, en esta segunda, yo el Joshua Jackson se, se rompe el brazo. Entonces no puede seguir, bueno, le rompen el brazo jugando y no puede seguir jugando. El primer juego contra Islandia le rompen el brazo, no puede seguir jugando, entonces se vuelve el coach asistente. ¿Te acuerdas? Se sí, vuelve el coach asistente. Sí, sí. Y, 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 bueno, pues al final ganan. Entonces los dos se rompen el brazo también. No, Banks creo que el, el Bank, no me acuerdo Banks en la cuál muñeca, es la que ¿no? se chinga la muñeca. ¿Serán la tercera? Igual y sí, mano. Igual y sí. Pero bueno. Sí, porque me acuerdo que lo hace, le dice tienes que levantar el, el que y no puede. Gíralo y no puede. Ajá. Bueno. El punto es que en esta segunda ahí pelean este, y, y ganan otra vez. Ese es ¿no? 1994. Luego sí, sí, 1996 ¿no? y 97 hay una serie animada, man. Que es terrible. Uchales. En sí. la que patos animados juegan sí, claro. hockey. Qué horror. Ajá. O sea, todo mal. Terrible pero mira nada que decir eh o sea. Brad Garrett hace una voz Clancy Brown hace una voz Tim Curry bueno, bueno pues mira y esa pasó y luego en la tercera en la que les dan una beca para ir a la a academia, todo, sí. ajá, a todo el equipo <laughs> ajá. exacto a todo el equipo eso pasa todo el tiempo claro que sí a a una academia al no mejor fancy. jugador a toda la academia Ajá, exacto. A todo el equipo le dan una beca para ir a una academia toda fresa donde Gordon Bombay estudió sí. de niño. Sí. Y entonces, este, llegan y tienen otro entrenador, que es Coach O'Rion. Al principio Bombay le dice, bueno, pues. Adiós, no me pagan lo suficiente, entonces este, voy a salir dos escenas, porque tengo otras cosas que hacer. Así es. Y pues primero se enfrentan a este nuevo eh, entrenador que. Que tiene sus métodos ellos de ah, patos. Y a él le gusta jugar a la defensiva. Y Joshua Jackson está enojado porque le gusta jugar a la ofensiva. Porque Flying B. Exacto. Porque los ganadores van a la ofensiva, Juan José. <laughs> Aunque les metan 200 goles. <laughs> Nosotros metemos 201. <laughs> Exacto. Esa es la estrategia. <laughs> sí, sí. Meter más goles que el rival. Exacto. Qué teoría suena bien, pero, o sea. <laughs> en principio sí, la estrategia tiene que ser meter muchos no recibir nada no así es y pues ya o sea ¿qué más va a pasar? hay un momento en el que pues, la gente de la escuela no los quiere porque eh, ellos llegan a ser el equipo de junior university y este todos los del equipo grande dicen pero es que ustedes no se han ganado este lugar con justa razón sí y la excusa es la excusa es, porque aparte la manejan así, es como, bueno, pero hace dos películas, brother, nosotros de la nada ganamos un torneo y luego ganamos este los juegos eh, de la juventud, entonces, Ajá. claramente somos mejores que ustedes, ustedes cuántos han ganado, ¿no? <laughs> lo cual, si lo piensas bien, o sea, ok. Pero está ojete, ¿no? O sea. Ah, es, no, sí, los es están así de. Es que, porque además tienen que sacar a otra. Imagínate, toda una generación de jugadores de hockey de esa academia que pues, se van a la chingada porque <laughs> llegaron a los cuellos de fuera. Que claramente son mejores, ¿no? O sea, es mucho la estrategia del tech. O sea, es esta onda de, de robo de talento que hace el tech en el fútbol americano que dicen, ah, tú juegas bien chido, pero estás en el poli, mano. ¿Quieres realmente este hacerte de varo? Acá, pues más o menos. Así, así, es la que aplicaron. Y entonces, este, van a jugar un juego ahí entre los grandes y estos. Y eh, si pierden, les quitan la beca. Pero después llega Gordon Bombay y les dicen, no les pueden quitar la beca porque yo soy un abogado. Y me la pegan. Y ya, o sea, eso es todo lo que... Básicamente. Y, y pues, ¿qué crees? Ganan. ¿Sabes qué pasa? Que si las desmenuzas así, son una pendejada. <laughs> no, 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 no. Es que yo les acabo de ver... Son una pendejada, pero están bien divertidas. Sí, o sea, para niños, sí, 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 sí sí, claro. sí, sí, en esa época, sí, sí, pero así que tú digas, con el caballo, sí, marcaron una generación. Sí, cabrón. o sea, yo sí me acuerdo que hubo una época de mi infancia en la que todos salíamos a, a las canchas de básquet del, del parque con patines y la pelotita Nerf de, claro. y, y con bastón a jugar. Todos salíamos a jugar eh, hockey sobre ruedas. Una época bastante larga de, 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 de justamente los dogs. Todos teníamos una playera o una gorra de los Mary dogs. Sí marcó época. Yo no sé patinar, entonces fíjate que ahí sí, no tanto, pero... Yo sí patino. Bueno, patinaba, patinaba muy chingón. Sí, aparte, eran esos niños que les valía verga. Entonces, cuando vi una vez eh, eh, en las Olimpiadas como el circuito, que van dando vueltas cruzando los patines, vi a esa madre y dije, yo tengo que intentar eso. Y me tardé como un par de semanas, después de rodillas raspadas y putazos en la cara, logré dar vueltas con con una ma con esta mano rozando el suelo mientras iba cruzando Cortando los, los patines. patines y me mamaba hacer eso. <laughs> Ponen unos vergazotes. Pues sí. Este, yo me subo unos patines, me quedo <laughs> es lo que va a pasar? Este, y salió la serie. Y salió la serie Mighty Dogs Game Changers, que está simpática. Está bien divertida. Sí, sí, sí. Está bien hecha. Los personajes están chistosos. Curiosamente, el menos agradable y mangas de pisarlo cada vez es que el sale. protagonista. Es el protagonista, lo sí, odio. Sí. Pero todos los demás niños son súper agradables. ¿Sí? ¿Sabes cuál? El, el Copro, el que tiene el podcast. Es el mejor actor de todos sí. los niños, sí, está sí, sí, sí. cagadísimo, súper agradable, muy bien aterrecido su personaje, carismático, todo, sí, todo. Sí. tiene todo, y, y la serie funciona, o sea, está bien escrita, está bien hecha, son exactamente los mismos personajes, la niña industrial en succession, uh -huh. sí, sí, son exactamente los mismos personajes, pero puliditos y mejor hechos, y ahora los dogs son los malos. Y ahora los Docks son los malos. Así es. Porque se convirtieron en todo lo que no deberían ser. Y ellos, y ellos son los Don't Bothers. Está cagadísimo, eso. sí. Y el y, uniforme está chingón. Y dato así nomás, los Hawks son el equipo más pinche de la, de la liga. Claro que sí. Porque ya no son lo que eran antes. Que ahora son Con los docks? Bombay los destruyó. Oh, Ay, para siempre. Cosa tenebrosa. Bueno, ¿vas a seguir viendo la serie? Por supuesto que sí. A mí me encanta y eh, todos los viernes me chingo el capítulo nuevo porque la neta sí, sí, sí me está divirtiendo sí mucho. Si tienen niños, y que tiene la un, vean. Tiene un pedo nostálgico bien chingón y, y está, está bien hecha. Es, o sea, es agradable ver un producto para niños que esté bien hecho. Sí. Y Bombay, eh, ahí está. Ahí está. Cumpliendo, cumpliendo, cobrando. Así es. Cheques. Vámonos. <laughs> Mil ustedes así es va en el séptimo en el sexto episodio y le faltan cuatro muy bien pues bueno pues vean si no lo han visto está en Disney Plus yo soy Juan José y conmigo siempre está Chava y esto fue Shots